Vamos a ver, tenemos que identificar dónde hay tres bidof. Consigue unas cuantas vallas naranja para mí. Vale. Pues mira. Vale, pues. Tres revivir que recibimos. Este se pira. Vale, tenemos que buscar Bidoff. Que hay por el pueblo. Pero si tengo un Bidoff en mi equipo. ¿Será que lo ponga de primero? A ver, voy a ver un momento a esta chica. ¿Este qué? Un aroma, pues mira. Vamos a ver. Porque no me ha quedado claro lo de los bidoff. Me dice que traiga un bidoff. ¿Dónde han ido los Bidoff? Mira, ahí hay uno. Vamos, vamos. Ñac, ñac. El mío es un poco más grande, ¿no? Y lo captura. Vale. Ah, mira, aquí me venden estas cositas. A ver qué hay por aquí detrás. Nunca había venido por aquí. ¡Mira! De casualidad, la piedra espíritu. Coge uno más. Te faltan 5 volutas más para encontrar en esta zona. ¡Anda! Fíjate qué curioso. Habrá que estar atento. Mayor resistencia, una salud vigorosa. Una salud vigorosa. No porque no tengo pasta. Pero mira, está bien saber que existen estas cosas. En el dojo no veo ningún bidoff. Pero veo una de estas. Está genial. Otras volutas. No veo por aquí nada, ni volutas, ni bidoff. No veo por aquí volutas ni bidoff. Vamos a cruzar. Vamos a hablar con este señor. El tema del Ponita. ¿Podrías capturar al Ponita tan peculiar que cabalga en el prado de la herradura? ¿Para qué Ponita será? Anda, que no habrá Ponitas. No hay ni bidoff ni volutas. No hay ni bidoff ni volutas. Aquí sí que hay una voluta. Hay que acercarse bastante para verla, ¿eh?
Como vayas un poco distraído, te la saltas. No veo Bidoff. Vamos a hablar con esta. Ayúdame al encargo, si consigues atraparlo. Tengo un Zubat, claro que tengo un Zubat, amiga. ¿Cómo no voy a tener un Zubat si tengo un Golbat? Menos mal que no tienes que llevarlo en el equipo para poder enseñárselo. Porque eso rayaría bastante. ¿Cómo consigo volar con tanta destreza por supersónicos, amiga? Como muchos vampiros. ¿Qué voy a hacer yo ahora con el turno de noche si no hay nada que pueda ayudarme? Hágase su amiga. Buscar un Zubat que pueda. Vale, pues mira, otra más que nos quitamos. Bidoff. Y lo atrapa. Vale, lo tengo. Mira, otra más que... ¿Sabes? Te asomas por el caminito, igual no lo ves. ¿Sabes? Milagroso que me pueda meter por ahí. Mola. A ver, la nana que quería. Nos han comunicado que se ha avistado un Drifloon jugando con un niño en la playa del Albor por las tardes. Como te puedes imaginar, las de la división. ¡Ay! En la playa del Albor es donde he caído yo. Supongo que en mi estación te ruego que vaya. Vale. No, ahora mismo quiero. Falta un Bidoff. A ver, se referirá. ¿Y esta qué quería? Por ahí no me puedo meter. Puede ser tan difícil, ¿no? Encontrar al otro Bidoff. Al final encuentro antes estas cosas que el Bidoff. Es un poco caca. Falta solo uno, ¿eh? Un poco caca que se vea, no se vean más de lejos. Aunque sea un chispitín. Porque te hace. Te obliga a ir mucho más cerca de todo. O sea, a lo mejor está aquí y no se ve. Turun. Creo que he recorrido todo, pero con esto nunca se sabe. Puedo subir aquí, ¿verdad? Vamos por aquí. Tiene que haber otro Bidoff. ¿Dónde está el Bidoff? ¿Qué me falta?
¿Dónde está el maldito Bidoff que me falta? Ya me metí por aquí. Uno estaba aquí. El otro estaba nada más empezar. Tiene que estar como por este lado, ¿eh? A ver, y me falta una voluta también. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cuánto tiempo? Chavalote. Nada, aquí nada. A ver. No creo que un Bidoff esté dentro, ¿no? ¿Y esta señora? Desde joven hasta las 10, pero aquí no hay... Pues vaya, señora. Vino desde joven y... Fíjate. Tío, ¿dónde puede estar el Bidoff? De marras. Pero ya no el Bidoff, sino también la voluta. Qué fácil se puede salir de la villa, ¿no? Sin necesidad de... Pues bien, tío, bien. Aquí jugando el Pokémoncito este, que pienso que es más interesante jugarlo así, de estas maneras. Campo de práctica. Vamos a hablar con el señor. Ah, este es el de los globos. Tiro al blanco, no me apetece. Quería encontrar el Bidoff, pero voy a hacer ya lo del Drifloom. Vamos a la playita. Y ahí hay una... Una voluta. ¿Contará? Anda, mira, ¿eh? Vale. Esto cuenta como en la zona de... Pues igual está por aquí, el Bidoff. Igual tengo que venir de noche a lo del Drifloom. Lo del Drifloon igual tengo que venir por la noche. Eso está bien saberlo. Que quedarse quieto. Escuchan ruidos, eso es cierto. No sé, ¿eh? Pero tampoco veo por aquí el Bidoff. Hemos encontrado las volutas. ¿Tú qué me sigues desde que transmitía el Brawl Stars o...? Sí, ¿no? Tú eres del Brawl Stars. No del PUBG. Intenta explorar... A ver, vamos a probar una vez.
Shiny. Hola, Mar. A ver, parece muy fácil. 24.000 puntos. Pero me quedan muchos segundos, ¿eh? Que tampoco quiero pasarme, porque luego te va a pedir cada vez más puntos. Que me pedirá lo siguiente, 50. No sé. 31.000 puntos. Es un nuevo récord, enhorabuena, los premios dependen de tu puntuación. Ah, 5 pesobol. Vale. Vale, si necesito pasta o bolas, este me da. Vale, por aquí no veo al Bidoff que me falta. Pero sin embargo he tenido la voluta, el alma esa en pena. A ver, vamos a leer lo del Driftloom. Por las tardes, necesitamos que averigüe la identidad del niño y el propósito de Driftloom. Vale. Ahora solo me queda saber dónde está el último de los Bidoff. Me queda saber dónde está el último de los Bidoff. Uno estaba aquí en la esquina. Otro estaba allá. Es que debería estar donde el dojo. Para que te pidan ciertos Pokémon para hacer misiones. Eso está bien, para que no te... Mira, el Magikarp. Magikardo. A ver, debería estar por aquí, tío. Por esta zona, ¿no? Aunque por esta zona ya estaba el otro. Voy a ir a donde el dojo otra vez. Yo creo que tiene que estar donde el dojo. ¡Anda, coño! Si está aquí. Joder, lo que he tardado en identificar el maldito... Bueno. La misioncita de esto, ¿eh? Lo tengo. Buen trabajo de equipo. Bien hecho. Conseguimos atrapar esos tres vibronzuelos. Bueno, ahora te deja... Ahora toca dejarlos en libertad, bien lejos de la villa. Espera, Sasa. En vez de soltarlos en la naturaleza, ¿qué te parece si los dejas a mi cargo? En la división de construcción nos vendría genial su ayuda. Pues mira. ¿En serio? Pero si la división de construcción ha sido la más afectada por las diabluras de estos picaruelos. Son Pokémon. No puedes pedirles que respeten las normas de la villa como a los demás. Y oye, se nota que tienen buen gusto. Han venido expresamente a mordisquear nuestras edificaciones. Eso sí,
Si se quedan aquí, deberán arrimar el hombro como todo el mundo. Son tenaces, como se deja ver por el empeño en infiltrarse en la villa, y por sus poderosos dientes son capaces de triturar árboles, incluso rocas. Van a sernos de gran utilidad. ¿Qué me decís, glotoncillos? ¿Os apetece trabajar para mí? Después de sudar la gota gorda, las comilonas saben aún mejor. Vale, perfecto. Bidof. Bidofetes, queridos. Así me gusta, con entusiasmo. Vale. No sé si estos Bidof tan traviesos serán capaces de trabajar como deben. Pero seguro que Sasha los meterá en vereda si es necesario. Bueno, doy por cerrado este asunto. Entonces, muchísimas gracias por tu inestimable ayuda. Petición 8, hecha. Perfecto.